tiene un aumento de 2,50 pesos y bueno, siguió exactamente igual. Ahora posiblemente quieren aumentarlo, qué sé yo, a 3,90 pesos, se está diciendo, o llevarlo a 5 pesos prácticamente. Y bueno, si hay una mejora, macanudo. Es un alivio para muchos, porque es útil de una manera u otra, por más que lo aumenten, el consumo es exactamente igual, no es que baja. Porque la gente hoy por hoy puede pagar un peso más para poder llegar a viajar un poco cómodo, ¿no? Más rápido que a lo mejor un colectivo, porque ya por arriba no se puede andar más. Entonces, bueno, directamente yo pienso que si llega a haber un aumento, pero realmente con ese aumento si llega a lograr mejora para el subte, para el usuario o para lo que fuere, bienvenido sea. Pero que lo hagan, no que se vayan todo en promesa, viste, todo como siempre. Acá lo vamos todo en promesa y después chau, queda todo en la nada. Entonces se hizo un aumento de 2,50, el subte siguió con problemas. No cambió nada, ni de la privatización, no se mejoró nada, se sigue viajando mal. En la hora pico se incrementa, digamos, la problemática para poder viajar a casa. Es decir, no se solucionó para nada. O sea, con el aumento del 2012 se fue bastante, en el 2013 va a ser bastante problemático si se aumenta. Está bien que se aumente, siempre y cuando los servicios sean correspondientes al aumento que se haga. Igual convengamos que si no tiene subsidio, por más que aumente la tarifa, se va a mantener igual. Porque no va a tener resto para invertir en mejorar el servicio que tenemos los usuarios. Ya lo aumentaron a 2,50 y es muchísimo. Más para la gente que viaja desde lejos, es una tarifa muy alta. Yo creo que no lo tendrían que seguir aumentando. ¿Crees que mejoró el servicio a partir del aumento? No. Y por lo que estuve leyendo, va a haber otro aumento. Y la verdad, como está ahora, no tengo para nada convencido. El aumento es excesivo, pero yo estoy de acuerdo en que podamos colaborar pagando más por el valor de cada viaje si me prestan un servicio que se nota que está mejor. Yo cambié de pagar 1,10 a 2,50 y el servicio empeoró, no mejoró. Más allá de las medidas gremiales que duran una semana, por ejemplo, el servicio en sí está peor. No hay frecuencias, nosotros venimos todos apilados de en horas pico, lo que es antes de trabajar o mismo después. Así que bueno, no es que estoy de acuerdo en un aumento. Sí estoy de acuerdo que si me van a aumentar el servicio, que por lo menos lo mejoren, y en gran escala. Un desastre, sigue siendo los mismos problemas de siempre, no veo ningún cambio, por más que se haya aumentado el boleto, los problemas siguen siendo los mismos. Primero la ciudad se tiene que hacer cargo, si dice que va a hacer un aumento como ya hizo un aumento, y dejar hacer esta puja de ver quién se tiene que hacer cargo o no. Si van a hacer otro aumento como ya hicieron, primero se tiene que hacer cargo, creo, de todo lo que tiene que ver. Nada más, me parece una locura igual.